el día 30 de junio de 1983, el hoy Parque Natural fue declarado en Reserva de la Biosfera por el programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. En octubre de 1988, la Unión Europea lo declaró Zonas de Especial Protección de las Aves. Un paseo por estas tierras andaluzas nos llevará a contemplación de la naturaleza en todo su apogeo, y la magia y el encanto que en ella se encierra nos dejará la firme voluntad de volver a disfrutar en esta hermosa y extraordinaria serranía. Decir qué época del año es tarea muy difícil, pues el invierno prepara la tierra con sus abundantes precipitaciones en formas de agua nieve para el estallido de colores que brotan ufanos con la llegada de la primavera. Con ella llegan multitudes de plantas llenas de flores, frutos y olores, así como la cría de los animales y de las aves. Con el verano de los ríos y los riachuelos que existen en el parque, como el Borosa, el Agua Muda y otros muchos. En noviembre comienzan los celos del muflón y de la cabra montés respectivamente, y de nuevo se pone en marcha la rueda de la vida. Se diría que la naturaleza ha querido ser una mano al viajero que llega por primera vez a este excepcional parque natural. En muchas ocasiones, complicadas orografías, donde el verdor de su manto vegetal se interrumpe bruscamente, en la zona más elevada por escarpados riscos de caliza, que contrasta con los poderosos roquedales rojizos de la zona más baja, constituyendo un perfecto hábitat para las variadas fauna apícola de este parque natural. En medio de esta atormentada y grandiosa geografía, los cauces de arroyos y ríos se abren camino furiosamente entre peñascos, dando lugar a cascadas de incomparable belleza, como son las del Dinarejo, y posteriormente encajonándose y discurriendo mansamente en la garganta de los desfiladeros. Parque Nacional de la Sierra de Cazorla ofrece además un amplio abanico de posibilidades recreativas y de otras distracciones. Coto nacional de caza mayor por excelencia, en él abundan especies como ciervos, gamos, muflones,
jabalíes y cabras montesas. Nos encontraremos senderos que, como este que sigue el río, cruzaremos el río por pasarelas de madera y así llegamos a la cerrada de Elías, un encajonamiento geológico en torno a dicho río de gran interés botánico. A lo largo de milenios, el río sin prisa pero sin pausa ha ido desgastando la roca hasta perfilar uno de los cañones más impresionantes de la serranía. A partir de aquí, el desnivel del cauce del río hace más acusado, despeñándose el agua con inusitada violencia por las múltiples cascadas que existen en este tramo. El aficionado a la pesca podrá probar fortuna con la trucha común, el barbo, pero el mayor disfrute y regocijo del parque es la pasión por la naturaleza viva. Contemplar el majestuoso vuelo de las águilas que sobrevuelan por los grandes costados que abundan en esta sierra, incluso dentro de poco, volveremos a ver volar sobre las grandes masas calcáreas de este parque natural a una de las aves más bellas de este planeta, el cabrantahueso, especie recientemente reintroducida y aún en fase de adaptación. La paz del espíritu y el redescubrimiento de la naturaleza tiene así aquí un adecuado colofón y placeres que ofrece el amplio espacio del parque natural. Se impone pues conocerlo para amarlo. Paisajes deslumbrantes en cada recodo del camino, altos farallones calizos que refulgen a la luz del sol y una exuberante vegetación plena de flores. El bullir de una vida animal, de una fauna que nos sorprende de súbito a lo largo de esta senda que atraviesan el pleno parque natural. Siga las rutas y seguro que disfrutará de nuevas e inefables sensaciones en medio de una naturaleza virgen. El charco de la Cuna, una de las imágenes más divulgadas del río Borosa. En estas sierras nacen los ríos Guadalquivir y Segura, siendo por tanto cabecera divisoria de dos importantes cuencas hidrográficas.
El Guadalquivir vierte sus aguas a la cuenca atlántica y el Segura a la mediterránea. Las ardillas construyen sus nidos con hojas y ramas de forma globosa y los sitúan a bastante altura junto al tronco de los árboles. Arroyo de la Gracea, conocido también por el de las truchas, es digno de fotografiar o grabar con la cámara de vídeo. El río Aguamura se encuentra en la Sierra de Segura, una ruta fácil y recovecos espectaculares. Amanecer en Cazorla es asistir a una fiesta de silencio, solo roto por el despertar de la multitud de especies animales, como los pajarillos y otras especies, que esperan la salida del sol para acompañar a los visitantes en sus inquietudes. Recorrer la zona y contemplar toda su belleza es un gozo para los amantes de la naturaleza. Podremos hacer senderismo. Son algunas de las actividades que pueden transformar unas vacaciones en algo totalmente inolvidable. Cazorla está llena de contrastes y espectáculos naturales que pueden sorprender al visitante cuando menos se lo espere.